Hello, welcome back to our ninth talk on the series on the history of bibliology in Mexico. Bienvenidos una vez más. Me da mucho gusto recibirlos en esta, la novena conferencia del ciclo Introducción a la Historia de la Bibliología en México. En esta ocasión, Alejandra Odor nos hablará acerca de la producción y usos del papel en México. Alejandra Odor is going to tell us about the production and uses of paper in Mexico from the colonial period to the present. We thank, as always, the seminar, the interdisciplinary seminar on bibliology of the Institute of Bibliographic Research at UNAM, as well as the Tonalá Center, the Tonalá Cultural Center and the University of Guadalajara, with whom we have had this fantastic collaboration. We shall watch the video. The video lasts 1 hour and 10 minutes. El video dura una hora con 10 minutos, after which there will be a commentary from our guest host, Amy Fuller Morgan. And after that, we shall have a Q&A session. Nuestra comentarista invitada, la doctora Amy Fuller Morgan, será quien responda a la conferencia y posteriormente tendremos una sesión de preguntas como es ya habitual. Pasamos a ver el video, por favor. Gracias por la presentación y gracias a todas y a todos por estar aquí en esta charla del día de hoy. Como ya se mencionó, pues agradezco también a los organizadores de este ciclo de conferencias, a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de Tonalá, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, y a la UNAM Reino Unido. Me uno, como muchos de los ponentes anteriores, a la celebración por los 10 años del Seminario Interdisciplinario de Bibliología, que también estamos festejando, y agradezco especialmente a la doctora Marina Garone por la invitación a dar esta charla, por ofrecerme este tema que ha resultado muy interesante retomarlo, y por siempre pues invitarnos a mí y a mis colegas a participar en distintas actividades de este maravilloso y productivo seminario. Mi formación, como ya lo mencionaron, pues es de restauradora. Me dedico a la restauración y la conservación de acervos y por lo tanto mi acercamiento a los soportes de papel y en general a los documentos y libros pues suele ser desde, pero mucho desde la parte material, o es algo que a mí siempre me ha llamado y me ha interesado mucho conocer a los soportes de papel más allá de lo que dicen, ¿no? O de lo que tienen impreso o escrito, y cómo una hoja en blanco también puede darnos mucha información de cómo fue producida, de dónde fue producida. Entonces, pues a lo largo de la charla iré mencionando algunas cuestiones también sobre la materialidad. Si nos da tiempo al final, mostraré algunas fotos también de algunos soportes de papel. Y bueno, voy a compartirles la pantalla. Vamos. Si no se ve, me dicen, pero creo que todo bien. Listo. Y bueno, pues, ¿sí se ve? Sí, se ve correcto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues el tema de la charla del día de hoy, si bien ya estamos en el ciclo de conferencias, pues ya estamos centrados en el siglo XIX, con las conferencias anteriores y con esta trayectoria que se ha venido siguiendo. Mi tema va a abarcar, vamos a regresar un poquito al periodo colonial y vamos a llegar un poquito a la actualidad, ¿no? Para el desarrollo de la industria papelera en México, pero también retomaré cosas del periodo colonial. Pues así se me propuso el tema y creo que es bastante interesante. Espero que nos dé tiempo y bueno, si no, ahí vamos viendo. Como se ha dicho también ya en las charlas anteriores,
Pues la manufactura y el comercio del papel estuvieron supeditados a la Nueva España, a las disposiciones de la corona durante 3 siglos. Se constituyeron diversos monopolios y se prohibió el establecimiento de talleres o actividades relacionadas con la transformación de productos naturales. Es así que los únicos establecimientos, oficinas o talleres tolerados en la Nueva España, previa licencia o merced, fueron los molinos de trigo, que también se llamaban pan llevar, los obrajes de burdas telas de lana y los batanes en los que golpeaban y compactaban estos paños de lana. Los molinos y batanes se localizaban generalmente cerca de arroyos y ríos para la utilización del agua. Esto, siglos más tarde, se pudo aprovechar y reutilizar tanto los batanes como esta presencia cercana del agua para la fabricación de papel y para convertir varios de estos molinos en molinos y fábricas de papel, como fue el caso de Miraflores Loreto. Y hablando de Loreto, pues a lo largo de la charla, creo que la historia de Loreto, de la fábrica de Loreto, será un eje también, ¿no? Que nos irá guiando, porque como veremos, desde el siglo XVI ya estará presente y hasta avanzado el siglo XX. Entonces iré mencionando cuestiones de las fábricas de Loreto, en donde existía un molino de trigo antes de ser un molino papelero. Aquí vemos en la imagen la rueda de un batán. Los batanes eran estos molinos accionados por agua para batir fibras, a veces de textiles, para distintas funciones y bueno, en la fabricación del papel, pues para reutilizar las fibras de trapos para la producción del papel. María Cristina Sánchez menciona que de la región catalana de Capellades provenía uno de los papeles más solicitados en la Nueva España y era el superior de Cataluña. Llegaban papeles de distinta calidad, dependiendo de los usos a los que se destinaban, y Sánchez menciona algunos de estos tipos de papel que se tenían, entre ellos el común, el superior de Cataluña, que es este que al parecer era de los principales que llegaban a la Nueva España, el florete, que se dice que era el mejor para la escritura, el de Valencia, el azul, el papel marquilla y el especial para cigarrillos. Esto en general en el siglo del periodo colonial, y ahora iremos viendo desde el siglo XVI y bueno, después también hasta el siglo XIX y XX. En el siglo XVI se tiene en el acta de cabildo del 7 de febrero de 1525 de la Ciudad de México una merced para Hernán Cortés para hacer acenas. Estas acenas eran molinos harineros accionados por agua y se le da esta merced para hacer acenas en el río Tacubaya y en el río de Coyoacán o Magdalena. Esto es como antecedentes también. En 1538 arribó a la Nueva España un impresor, se tiene registro, Hans Lenz, que también es a quien estaré citando a lo largo de toda la charla porque es quien más ha documentado la historia del papel en México. Hans Lenz menciona que este impresor pudo ser Esteban Martín y se mencionaba que no se podía progresar mucho en la imprenta por la escasez del papel. Es un tema recurrente en el siglo XVI, la escasez del papel. El obispo Fray Juan de Zumárraga escribe al rey Carlos V, poco se puede adelantar en lo de la imprenta por la carestía de papel. Esto dificulta las muchas obras que acá están aparejadas y otras que habrán de nuevo darse a la estampa, pues se carece de las más necesarias. También existe, y es la que vemos en la imagen de la derecha, la Real Cédula del 20 de junio de 1575, en la que Hernán Sánchez de Muñón y Juan Cornejo aseguraron ser los inventores de, y así lo llaman, cierto material, de que hacer papel en abundancia, pero nunca mencionan cuál es ese material. Y tanto Lenz como María Cristina Sánchez en su obra mencionan que nunca queda claro cuál es ese material y que tampoco hay registros de que hayan
progresado, digamos, en la utilización de ese material, pero existe esta Real Cédula y obtuvieron Real Licencia para fabricar papel con exclusividad durante 20 años. Lens señala la posibilidad de que se tratara de fibras de penca de maguey por ser pues muy abundantes en la región y además estas ya se habían utilizado para soportes de escritura y rituales en el periodo mesoamericano, ¿no? En Mesoamérica se habían usado tanto fibras de papel amate, para hacer papel como fibras de maguey y entonces se cree que este cierto material del que se hablaba en la Nueva España podrían ser estas fibras de la penca del maguey. Es también muy conocido en este siglo el molino de Culhuacán. Se sabe que para 1580 ya estaba en operación en Culhuacán un batán en el que se hace papel y se considera el primero en toda América, pero no se tiene muy claro cuándo inició y cuándo cesó su actividad. Culhuacán estaba ubicado cerca del paso que unía el lago de Chalco con el de Texcoco, que posteriormente diera lugar a la acequia o canal nacional, también llamado de la Viga. La iglesia y el monasterio agustino se terminaron de construir en 1569 y luego hubo una ampliación que terminó en 1576. Entonces se cree que el batán inició su actividad en un periodo entre estas dos, entre que se terminó la construcción y se hizo la ampliación, o sea, entre 1596 y 1576. Pero bueno, lo que sí, algo parecido en Estados Unidos, en Pensilvania. También muchos investigadores coinciden en que lo más seguro es que la producción de Culhuacán fuera doméstica y pequeña, para ayudarse en las tareas de evangelización, que por esta cuestión que había del papel y la corona, las producciones locales eran pequeñas y realmente solo para satisfacer la necesidad de evangelización. Los frailes recurrían al uso del papel de la tierra, que era también como se le llamaba al papel indígena, que así lo llama Lenz, o al papel mesoamericano para algunos catecismos o cosas que tenían que utilizar. Aquí vemos un plano de Culhuacán. Ahí voy a mover esto para yo también poder ver lo que les estoy mostrando. Ahí está. Bueno, vemos el plano de Culhuacán, que es parte de la relación de Culhuacán, de la que les voy a hablar a continuación. Y podemos ver aquí en la imagen, está el convento, y cruzando la calle está ya señalado el molino de papel. Esta es como lo publica Hans Lenz, con estos letreritos que nos ayudan un poco a ubicarnos mejor. La relación de Culhuacán del 17 de enero de 1580 nos indica que en el monasterio del dicho pueblo hay una fuente que hace un estanque grande y junto al dicho pueblo otra fuente que llaman de la Estrella. Hay en el dicho pueblo un molino y batán en el que se hace papel y procede de una fuente donde está asentado. Aquí vemos este fragmento de la relación de Culhuacán y por aquí es donde menciona hay un molino y un batán en el que se hace papel, ¿no? En 1580 y como anexo está este plano que ya vimos anteriormente y que fue hecho por Pedro Agustín. En un papel indígena se menciona que es probablemente de fibras de maguey. Mientras tanto, en el siglo XVI, en Loreto, Miraflores, o también conocido como Loreto, había este molino de trigo que debió pertenecer a la comunidad de la villa de Coyoacán. Y en 1590, más o menos, Juan Álvarez adquiere este molino de Loreto. Y después de varios desacuerdos con las comunidades cercanas por el uso del agua, esto es muy interesante, desde el siglo XVI empieza a haber conflictos con las comunidades cercanas y veremos a lo largo de la historia de Loreto y de, en general de los asentamientos o de las fábricas papeleras, pues estos conflictos por los recursos naturales, tanto por el agua, que se utilizaba mucho para la producción del papel,
como posteriormente de las maderas, ¿no? De los bosques que se utilizaban para la producción de la celulosa y del papel. Juan Álvarez ya tiene más del agua aquí en Loreto, pero aún así, y aún con esos conflictos, empieza a construir un batán papelero parecido al que vemos en la imagen. No es el mismo, pero era más o menos lo mismo. Este batidor de mazos de madera accionado por medio del agua, ¿no? Ahí se ve en la imagen algo parecido que Lenz también incluye en su obra como ejemplo. Esto para el siglo XVI. Vamos hacia el siglo XVII, en el que pues, se reporta que se duplicó el número de imprentas y por lo tanto también aumentó muchísimo la demanda del papel, el cual seguía siendo suministrado por España, controlado y suministrado por España. La Real Hacienda, buscando incrementar sus rentas en la Nueva España, estancó o monopolizó el comercio de diversos productos, entre ellos el papel sellado, del que hablaré más adelante, el tabaco y los naipes, ¿no? Que también están relacionados con la producción del papel. Aquí en la imagen vemos simplemente como ejemplos los sellos que se usaban para el papel sellado, que mencionaré en unos momentos, y un ejemplo de unos naipes de Málaga. Estos son del siglo XVIII, no son del XVII, pero era para ejemplificar esta cuestión también del papel que se utilizaba para los naipes y que también los naipes estaban monopolizados por la corona. Lenz menciona que en 1618 operaba el batán papelero de Aparicio, que posteriormente se conoció como Rancho del Molino de Papel en Magdalena Contreras y que estuvo en actividad ocasional hasta mediados del siglo XIX. Y también menciona que ya operaba entre 1640 y 1657 el batán de Miraflores Loreto en San Ángel, aquel que había empezado a instalar Juan Álvarez. En 1638 se expide la Real Cédula de Felipe IV sobre el papel sellado, misma que seguramente causó el estancamiento de la elaboración de papel en la Nueva España, que ya se había iniciado un poco antes. Aquí Lenz menciona que probablemente se producían localmente cerca de 10.000 hojas diarias, que ahora suena mucho, pero realmente no era tanto, o era insignificante ante los millones de pliegos que se importaban de la península, y donde se tenían muchísimos molinos trabajando para esto. Esta Real Cédula decía, en todas y cualquier parte de nuestras Indias Occidentales no se puede hacer ni escribir escritura, ni instrumento público, ni otros despachos, si no fueren en papel sellado, si no fueren los que tuvieran licencia nuestra para ello. Esto entró en vigor a partir de 1640. Aquí vemos el ejemplo de tantísimos documentos que tenemos con estos papeles sellados. Y realmente nunca otorgaron licencias para fabricar papel sellado en la Nueva España, ¿no? aunque así lo dijera. Hubo 4 sellos, esto también está bien documentado, primero en pliego entero y con un costo de 24 reales que se utilizaba para despachos de gracia y mercedes. El segundo también era para pliego entero y con un valor de 6 reales para escrituras, testamentos y contratos ante escribanos. El tercero en medio pliego, al precio de 1 real, para todo lo judicial ante virreyes, tribunales y jueces. Y el cuarto en medio pliego también, a un cuartillo, una cuarta parte de 1 real, para todo despacho de oficio de indios y pobres de solemnidad. Aquí vemos más ejemplos de estos sellos. Vemos uno del siglo XVII, vemos otros más del siglo XIX, veremos que se usó hasta avanzadito el XIX, el papel sellado, y en la obra de Hans Lenz, en este maravilloso libro de la historia del papel en México, pueden encontrar muchos más ejemplos, todos los registros de estos papeles sellados. Se menciona también que en varias ocasiones España se vio imposibilitada para enviar oportunamente el papel sellado a la Nueva España
y se autorizaban remesas de papel en blanco con sellos bianuales. También se llegaba a aprovechar el papel sobrante de años anteriores con respectivos resellos. Todos los que hemos consultado archivos o este tipo de documentos, pues hemos visto estos resellos, ¿no? Que buscaban aprovechar el papel que ya se tenía. Como ya he mencionado, pues este monopolio entorpecía el desarrollo del papel en la Nueva España, pero tampoco hubo impedimento para que algunos molinos siguieran haciendo ciertas clases de papel, no estos que se mencionan aquí, pero algunos otros, como el de escritos particulares, cartillas, informes, envolturas, etcétera. Aunque, pues como hemos dicho, eran producidas en cantidades que pasaban seguramente inadvertidas y por eso muchas veces se dice que no se hacía papel en la Nueva España, ¿no? Seguramente porque se hacía en cantidades muy pequeñas. Se cree que los molinos que ya existían, que eran Culhuacán, el Rancho El Molino de Papel, en la Magdalena y el de Miraflores por Loreto, pues soportaron precariamente con estos otros tipos de papeles, ¿no? Durante este tiempo. Alrededor de 1667, año en el que España estaba en guerra con otras potencias europeas y situación que vació un poco sus arcas, Antonio de Robles acentuó algo muy interesante en su diario sobre la carestía de papel en la Nueva España y decía que se habían desbaratado muchos libros para venderlo como papel de segunda mano, se habían dejado de imprimir muchas obras y las imprentas habían cerrado, ¿no? Hay una fuerte carencia de papel en la Nueva España a mediados y finales del siglo XVII, que pues acá era complicado y se tenía que recurrir a esto, ¿no? A papeles de segunda mano o a dejar de imprimir ciertas cosas. Para 1732, esto es medio siglo después de este relato de Robles sobre la falta de papel, el papel seguía llegando a cuentagotas. Sánchez, María Cristina Sánchez, menciona que la flota de 24 navíos que llegó a Veracruz ese año cargaba solo 174,000 resmas, que se agotaron en 5 años. Ahora nos parecería que papel para 5 años es muchísimo, pero bueno, en esos tiempos, considerando lo que tardaba en llegar el papel y las cantidades que se enviaban, pues realmente no era tanto. Por esta razón, algunos periódicos como el Mercurio de México no pudieron seguir imprimiéndose, o eso es lo que reporta Sánchez. Yo me imagino que se refería a este, el Mercurio Volante, que aquí vemos un ejemplar de 1772. Si volvemos a Loreto para este siglo, pasó por varias manos. Loreto fue vendido una y otra vez, como muchos otros molinos. También en la obra de Lenz se tiene un listado de todos los dueños, herederos, a veces hasta en cuánto lo fueron comprando, pero pasó por muchas manos. Y probablemente para 1750 ya era un molino exclusivamente de papel, ya no de trigo y papel, sino exclusivamente de papel. Aquí vemos un plano de Loreto a finales del siglo XVIII, en el que Lenz llega a la conclusión esta, de que había molino de trigo, pero también de papel, y que las tinas para la pulpa se encontraban en un nivel inferior para ser alimentadas por gravedad. El plano también menciona una prensa de 2/4, que probablemente se refería al tamaño del papel que se elaboraba. Esto es del tamaño de 1/4 parte de un pliego del papel. Más adelante veremos esto de los tamaños. Y justamente también menciona que una de las medidas de mayor demanda en el virreinato fue la empleada en documentos oficiales y que es parecida a la actual de tamaño oficio y que se conocía como folio. Aquí vemos justo estos tamaños. Y el folio correspondía a 2/4 o a medio pliego. Sobre la distribución del papel en la Nueva España en este momento, en 1776 el virrey Bucareli escribió que el papel provenía de las fábricas de Génova, Valencia y Barcelona, donde se embarcaban rumbo a Cádiz, cruzaban el Atlántico y llegaban por Veracruz.
y de Veracruz se enviaban por recuas o animales de carga, como vemos en las imágenes, hasta la capital. El papel que se enviaba desde estas fábricas europeas venía envuelto en lienzo crudo y cada paquete contenía de 20 a 24 resmas. Ahora sabemos que una resma estaba compuesta de alrededor de 480 o 500 pliegos de papel. Por lo tanto, estos paquetes, que también se llamaban balones de 20 a 24 resmas, estaban conformados entre 10.000 y 12.000 pliegos de papel cada paquete. También hay registros de que en ocasiones el papel se remitía en cajones de madera, aunque el escudo en el que venía envuelto generalmente se reutilizaba o se vendía con facilidad, mientras que las cajas de madera no se vendían tan fácilmente, pues acá se tenían buenas menos resmas. Y por su peso, los fletes y el transporte, hablando de florete, que hemos dicho que era el mejor para la escritura, en 1774 costaba 62 reales y la de papel más ordinario en ese mismo año costaba cerca de 40 reales. Las oficinas del virreinato tenían dos formas de surtirse de papel: mediante la compra local, gracias a una partida llamada gastos de escritorio, o se recibían en especie desde España papel, tinta y lacre. Ambas asignaciones, tanto en efectivo como en especie, se reportan escasas y obviamente mientras más remota era la provincia, pues tardaban más en llegar. También para este siglo XVIII, Lenz menciona por ahí que en algunas fábricas de papel de la Nueva España se les proveía de moldes europeos para hacer las hojas y que estos moldes provenían de las fábricas de Capellades en Cataluña. Bueno, ya en el siglo XIX, en cuanto a la distribución del papel, pues también hacia 1810, 1811, van apareciendo otros peligros y otras complicaciones para los comerciantes que transitaban con el papel, pues ya había emboscadas del movimiento insurgente y distintas clases de bandoleros que robaban los cargamentos. Entonces eso también va dificultando pues esta distribución del papel en el siglo XIX. El 6 de diciembre de 1810, a poquitito de haber iniciado el movimiento de independencia, Miguel Hidalgo decretó en Guadalajara la abolición del papel sellado en todos los negocios judiciales, documentos, escrituras, etcétera, diciendo que se debía usar papel común. Sin embargo, hace rato vimos que también había papel sellado en el siglo XIX y esto es porque pues este decreto de Miguel Hidalgo no tuvo efecto y aún después de consumada la independencia se siguió utilizando papel sellado, seguramente por la renta que ahora producía al Estado, ¿no? Se pasó de ser algo benéfico para la corona a ser una renta también para el Estado. Podemos ver aquí también otros ejemplos de papel sellado del siglo XIX, que también están en los que reúne Lenz en su obra. Bueno, vemos distintos diseños. Y el 6 de octubre de 1821, se publica el bando del papel sellado de este siglo, que decía, en tanto sea posible determinar un sello permanente con el escudo y las armas del imperio, ¿no?, en lo que planeaban cómo iba a ser ese sello, se marque la cantidad de papel común que fuere necesaria con un sello provisional reducido a la leyenda, sello primero, segundo, etcétera, habilitado por el Imperio Mexicano para el año 1821, primero de su independencia, y autorizado por la rúbrica de estampilla del jefe de Hacienda. Sin embargo, esto rebasó el que fuera para 1821 y el papel sellado se siguió utilizando hasta 1871, en el que se instituyó la renta interior del timbre en lugar del sello acostumbrado, ¿no? Se empezaron a utilizar los timbres en lugar de los sellos. También, además de estos sellos que iban estampados directamente sobre el papel, desde 1844,
y ya con la elaboración industrial del papel, se empleó también la marca de agua que indicaba que era un papel sellado. Y también Lens tiene algunos ejemplos de estas marcas de agua de papel sellado y que también hemos visto, sin duda, en muchos documentos mexicanos. En esta época, regresando a nuestra fábrica de Loreto, ya había pasado por varios dueños más, otra vez, y hay registro de que hacia 1824, y que este es un momento importante para Loreto, la fábrica fue adquirida por el licenciado José Manuel Sosaya y Bermúdez, quien había sido diputado y embajador de México en Estados Unidos en años anteriores. Esto es relevante porque fue justo de Estados Unidos de donde trajo la maquinaria. Y estableció en el Molino de Loreto una fábrica de papel de trapo, la que se considera la primera del México independiente. Aquí vemos el retrato de José Manuel Sosaya y una marca de agua de esta fábrica, la primera del México independiente. En un texto de alumnos distinguidos del Colegio de San Pedro, San Pablo y San Ildefonso de México, se menciona a Sosaya y se dice que la segunda impresión que se ha hecho de la Constitución mexicana, la Constitución de 1824 justamente, ha sido en papel de esta fábrica. Y Lenz incluye las imágenes de esta impresión de la Constitución del 24, diciendo que no pudo identificar la procedencia de la marca como una marca de Loreto, pero que esta es a la que se refería este texto de alumnos distinguidos. Para unos años después, 1851, se tiene registro, un registro muy interesante del avalúo de la maquinaria y enseres de la fábrica de papel de Nuestra Señora de Loreto. Pues en ese año se remató la fábrica por cuestiones de deudas de quien se la había comprado ya a Sosaya. Esto pasaba de mano en mano. Y también un avalúo de los edificios, junto con el de la maquinaria. Y a partir de esto se puede deducir que para 1851 en Loreto todavía no se tenían máquinas de mesa plana, es decir, todavía no se tenían estas máquinas para la producción industrial del papel. Seguía siendo una producción a mano. Aquí vemos un poco de lo que incluía este avalúo: cuarto del trapo, bodega para guardar trapo, otra bodega para guardar trapo, un tendedero chico, sala grande para secar el papel, sala para entresacar, aprestar probablemente sería, etcétera, prensas, cuarto de cola, cuarto de molinetes y cuarto de máquina y forma el papel. Que si bien dice de la máquina, no habla en sí, o lo que nos menciona Lenz es que por lo que se lee aquí abajo, pues son más bien tinas, prensas y maquinaria que se usaba aún para hacer el papel de forma manual. Estos son algunos ejemplos, no son los que se tenían en Loreto, pero son algunos ejemplos de lo que podemos ver, algo parecido al molinete que se tenía, movido a través de una rueda aguadora que estaba aquí afuera. Podemos ver aquí abajo que también las tuberías o cañones, cuando habla en el avalúo de cañones se refiere a las tuberías y que estas eran de plomo, como estas que vemos acá. Algunas prensas para extraer el agua, como estas que podemos ver en la imagen de arriba a la derecha. Y algunos tendederos, ¿no? Estos cuartos para el secado y los tendederos, pues seguramente eran similares a estos que vemos acá. También en el 51, Nicanor Carrillo y Cano adquiere la propiedad de la fábrica de Loreto y se sabe que hasta antes del 1871 estuvo en poder de la compañía J.M. Benfield. Juan Manuel Benfield también es una figura que se menciona con frecuencia en la historia del papel en México.
Y tanto Tomás de Orozco y el señor Carrillo como socios capitalistas y don Guillermo Benfield como socio industrial organizaron la Compañía Papelera Mexicana, aportando las fábricas de Belén de las Flores, la de Loreto, Peña Pobre, Santa Teresa y un molino de papel en Chimalhuacán. Hacia los años 60 del siglo XIX, la compañía de Loreto entró en crisis, Orozco se retira, Castillo también, y Benfield se queda con la empresa, a la que también le costó seguir el ritmo de la segunda mitad del siglo XIX. Finalmente Benfield se va, endeudado a Canadá, la firma desaparece, ya pobre, pasa a formar, y a fines del siglo XIX, de la sociedad Alberto Worm y compañía, que será importante, pues será quien se la venderá después a Alberto Lenz, que es un personaje pues completamente relevante para Loreto. En un plano de 1876, que vemos aquí, del terreno y casa del molino de Loreto en San Ángel, Lenz menciona que se puede ver que ya había más construcciones, comparándolo con el plano anterior, y que ya había desaparecido el molino de trigo, que se habían ampliado los salones de la fábrica y construido un tanque grande para el almacenamiento de agua, así como más habitaciones y bodegas. Lenz menciona también ya la posibilidad para este momento de que se contara con una máquina de papel con varios cilindros secadores, parecida a la de la figura que vemos aquí en la imagen. Esta fue construida para México, por aquí se ve México, en 1841, aunque se desconoce dónde quedó instalada, pero se cree que para esta época, para 1876, ya se tenía en Loreto una máquina parecida a esta para la producción industrial del papel. A finales del 19, en 1885, Faustino Sobrino adquiere el molino de Loreto y lo convierte en una fábrica de hilados y tejidos de algodón, ¿no? Estas fábricas iban pasando pues, de una cosa a otra, siempre que se pudieran aprovechar las instalaciones y la maquinaria. Se conserva el nombre de Loreto, pasó por al menos 5 dueños y sociedades más en siguientes años, y ya iremos viendo qué es lo que sucedió en el siglo XX, que fue realmente relevante. También es muy relevante ya en la última década del siglo XIX, en 1890, que se marca el inicio de la era del uso de la madera como materia prima. Esto en México, en Europa se utilizó la madera como materia prima desde mediados del siglo XIX, desde 1844 más o menos. Pero en México, pues el registro que se tiene es que se empezó a usar en 1890 cuando se instala la fábrica de San Rafael en el Estado de México, que también ha sido una de las principales fábricas papeleras de nuestro país, en donde se produjo papel con celulosa al sulfito y con pasta mecánica. Ya iré hablando más de las características de estos papeles, tanto de pasta mecánica como de celulosa al sulfito y de celulosa al sulfato. Y también en el año de 1900 se instaló la fábrica del Progreso Industrial, que se dedicó a elaborar papeles finos y recubiertos. Entonces, de nuevo, en Europa, pues obviamente vamos como en todo, unos años más tarde, ¿no? La madera se empieza a usar en 1844 en Europa, acá se empieza a usar en 1890, las máquinas papeleras se empiezan a usar a inicios del siglo XIX, 1806, por ahí en Europa. Acá fue casi un siglo después, veremos que se inició en San Rafael, justamente es la siguiente diapositiva, ya en siglo XX. San Rafael inicia su producción en 1902 con máquinas de mesa plana, pero esto es ya un siglo después de las máquinas de mesa plana en Europa. En este momento, San Rafael se especializaba en papeles finos para escritura, en los que usaban también algunas veces pulpas de trapo, no solo de madera. Y también en San Rafael
Me parece importante señalar que fueron pioneros en la producción de papeles recubiertos para impresión, el que conocemos o similar a lo que conocemos ahora como papel couché, que tiene un recubrimiento de cargas en la superficie y que genera una mejor impresión por su lisura y su poca porosidad. Y entonces esto me parece que es algo muy relevante para el inicio del siglo XX en la producción del papel en México. También es interesante que se menciona que desde inicios del siglo XX en México ya se usaba la madera, como hemos dicho, pero también se usaba el bagazo de caña de azúcar como materia prima para hacer papel. El ingeniero Alberto Tirado Jr., quien estuvo trabajando en la fábrica de Loreto, mencionaba que Kimberly Clark, de quien hablaremos más adelante, usaba bagazo de caña de azúcar en gran medida como materia prima para hacer papel. Incluso cuenta que con el bagazo se obtenía menos celulosa útil, pero como esta abundaba más en México, pues por eso es que se utilizaba, y que en la mesa de formación de papel, en esta máquina de malla continua, el bagazo no desaguaba tan rápido, por lo que la máquina tenía que correr más lento. Y entonces necesitaban, para generar una producción similar a la de la madera, máquinas más grandes o tener más máquinas, lo que implicaba una inversión mayor. Y tal vez por eso no progresó tanto el uso del bagazo de caña de azúcar como materia prima, aunque mencionan que sí fue ampliamente utilizado. Sin embargo, se usó más la madera, como veremos más adelante. También por estas fechas, los primeritos años del siglo XX, ocurre un incendio que destruye gran parte de la fábrica de Loreto y todas sus instalaciones. Y en octubre de ese mismo año, Alberto Lenz, el señor Don Alberto Lenz, como todo el mundo se refiere a él en la bibliografía, adquiere esta fábrica en ruinas, como la vemos en las imágenes, y reinstala la fábrica de papel. Alberto Lenz, sin duda, es una figura muy relevante en la historia del papel en México, y que además ha sido muy bien documentado por su hijo Hans Lenz. Entonces tenemos mucha información sobre él, sobre su vida, sobre cómo esta empresa familiar se fue desarrollando, o cómo esta familia se convirtió en empresaria, siendo de los pilares de la producción papelera en México. Hablando un poco de él, él nació en 1867 en Alemania, era hijo de un propietario de una fábrica de papel y fue capacitado en una fábrica de papel en Suiza. Tuvo experiencia en distintas fábricas europeas y llega a México justamente en 1890, como vimos, para la instalación de la fábrica de San Rafael. A él lo trajeron por la experiencia que ya tenía en fábricas europeas como asistente del señor Alberto Warren, que ya les mencioné que fue quien le vendió después la fábrica de Loreto a Lenz. Y bueno, trabajó un tiempo ahí en San Rafael antes de adquirir Loreto. Se casó con Dolores Tirado, una dama de la alta sociedad del Estado de México, con quien tuvo a su hijo Alberto, Alberto Lenz Jr. Posteriormente su esposa fallece y unos años después contrae matrimonio con una alemana, Ana Hauser, con quien tuvo a sus otros dos hijos, Hans y Walter. Hans Lenz, pues a todos nos suena, fue su segundo hijo con su segunda esposa. Y como bien dicen, pues con la fundación de una familia se fundaba también una empresa. Don Alberto construyó al lado de la fábrica de Loreto habitaciones para empleados. Era prácticamente una pequeña ciudad ahí dentro. Había habitaciones para todos, los obreros, los técnicos, incluso él y su familia. Los conflictos con las comunidades cercanas, como sabemos, ya tenían una larga historia, principalmente por el uso y aprovechamiento de las aguas del río Magdalena. Y después empiezan a hacerlo por los bosques de la zona. Hubo incluso rumores sobre el incendio de la fábrica de Loreto y estos problemas que se tenían ya con las comunidades cercanas. La planta de Loreto inició con una máquina moderna para hacer papeles delgados,
llegó por el ferrocarril. Por ahí podemos ver en las imágenes cómo llegaba el ferrocarril. Y llegó una máquina de 200 centímetros de ancho con velocidad de 60 metros por minuto de papel. También llegaron tres pilas holandesas que se usaban para batir las fibras, un cortador de hojas y una bobinadora. Sin embargo, era una época difícil de crisis económica, pero tenía ciertas ventajas la fábrica de Loreto, entre ellas que la maquinaria era moderna, era europea, su cercanía con el ferrocarril facilitaba las cosas y la energía que se obtenía del río Magdalena, así como posteriormente la madera de las montañas cercanas. Vemos también en la imagen de arriba a la derecha la llegada de algunos secadores y la primera máquina de Loreto, que se estableció en el año de 1906. Esto es 16 años después de la máquina de San Rafael. Aquí está. En 1910, Alberto Lenz se asocia con empresarios norteamericanos y funda la Compañía Mexicana de Bolsas de Papel, con la finalidad de cubrir las necesidades de bolsas de abarrotes para la ampliación del mercado del Distrito Federal. También para este año, 1910, el agua del río Magdalena ya no cumplía con la pureza necesaria para elaborar papel, por lo que hizo un pozo de 175 metros. Sin embargo, lo que sí hacía el río era cargar aguas abajo con los desperdicios de la planta de Loreto. Aquí veremos que ya empieza a ser cada vez más algo recurrente el tema ambiental, tanto de la contaminación del aire como la contaminación del agua que implicaba la industria papelera y que sigue implicando la industria papelera, y que al principio probablemente no se le dio la importancia necesaria, pero que después veremos que sí empezó a considerarse ya hacia mediados del siglo XX. También se tienen registros de que en 1906 se instala esta maquinaria que se dice era para la producción de papel para litografía. Y entre 1914 y 1916, durante la Revolución, algunas tropas zapatistas tomaron la hacienda y la fábrica y se suspendió el crecimiento y separaron actividades por un tiempo. En los años más intensos de la Revolución, además de esta ocupación de las fuerzas zapatistas, también se tenía escasez de materia prima por la Primera Guerra Mundial y la celulosa se suplió con papel de desperdicio, una vez más, con fibras de palma y otras similares, lo que sin duda afectó la calidad de los papeles de la época. Ante esta falta de materia prima y la disponibilidad de bosques aledaños en la zona de Loreto, se construyó en 1917 una planta para la elaboración de celulosa de madera, de lo que se conoce como pasta mecánica. Estas pastas mecánicas, que se obtienen casi directamente de la madera, implican eso: se descorteza el árbol y se utiliza la madera, se generan astillas que se siguen batiendo y batiendo y batiendo para separar las fibras y prácticamente se utiliza la madera molida para la elaboración del papel. Esto implica que lleva todas las resinas y las impurezas de la madera, dependiendo de la madera serán más o menos impurezas, y por lo tanto se trata de papeles no tan resistentes y no tan duraderos. Veremos que muchas de estas pastas mecánicas, sobre todo en San Rafael, se utilizaron para la producción de papel periódico. Mientras que para otros tipos de papeles en los que se buscaba más durabilidad y más permanencia, se emplearon otras pastas de celulosa química que surgieron algunos años después. Aquí vemos el molino de pasta mecánica de Loreto de 1917. Y bueno, recordamos que algunos años antes en San Rafael también ya se tenían algo similar. Es así, y ante el uso inminente de la madera como materia prima, que hacia 1918 don Alberto alquiló para después comprar el predio de la venta en Coajimalpa, con 300 hectáreas parcialmente arboladas, se montó un vivero y se procedió a reforestar. Fue una de las primeras forestaciones artificiales en México, de las que se tiene registro.
para iniciar la explotación ordenada, así lo mencionan, de la madera. Se reporta que lo que se usaba principalmente era madera de oyamel. Sin embargo, los árboles recién sembrados requerían muchos años de cuidado, por lo que también se inició la explotación directa de los bosques de Contreras, Ajusco y Milpa Alta. Pronto hubo problemas con las comunidades campesinas de Contreras, Ajusco y Milpa Alta, siendo necesario replantear las condiciones y pasar a una compraventa de la materia prima con ellos. Aquí vemos imágenes de la venta en 1921 y 25 años después, ya con esta reforestación, y bueno, este bosque de pinos de la venta y el vivero de Tres Cruces. En 1924, el equipo para la producción de pulpas mecánicas que se tenía en Loreto fue reemplazado por maquinaria importada, lo que permitió duplicar la producción a 4 toneladas por día, colocando a Loreto junto con San Rafael en la vanguardia de la industria de pasta y papel en el país. Ese mismo año, Alberto Lenz compra también la hacienda Peña Pobre, solo tenía Loreto y ahora compra Peña Pobre, y la antigua fábrica papelera en ella. A principios del siglo XX, la fábrica Peña Pobre elaboraba 4 toneladas diarias de papel para correspondencia, usando como materia prima trapo limpio de desperdicio y pasta de celulosa importada. También se importaba celulosa, no siempre se producía la celulosa, sobre todo la celulosa química aún no se producía en México, solo la pasta de madera, la pasta mecánica. Entonces se importaba también celulosa. Mencionaba Alberto Tirado que con la celulosa química se produce más en igual tiempo y la calidad no tiene comparación. Con pasta mecánica se produce un papel que sufre rápidas alteraciones al contacto con el ambiente, se amarillenta, no es comercial. Esto es lo que decíamos, las pastas mecánicas producen estos papeles similares al papel periódico, que se amarillan con mucha facilidad, sobre todo por la presencia de la lignina, que es un componente de la madera. Y en las pastas de celulosa química lo que se hacía era eliminar las impurezas, las resinas de la madera, con distintos procedimientos. Primero surge el proceso al sulfito, que era un procedimiento ácido, después el procedimiento al sulfato, que era alcalino, que generaba mejores papeles, pero en México todavía no se producían estas pastas, aunque sí generaban papeles de mejor calidad y por eso es que se importaban. En 1928 se montó maquinaria moderna en Peña Pobre y se mejoraron las instalaciones en general. Se especializaron en este momento en Peña Pobre para la producción de papeles finos de envoltura y papel de litografía. Esto es, papeles satinados en una de sus caras, dejando para Loreto otros rubros como los de pasta mecánica. En 1928, la familia Lenz constituye la firma industrial y comercial Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, fusionando ambos negocios. Para 1933 instala una segunda máquina de producción de papel, produciendo papeles delgados de 18 a 25 gramos por metro cuadrado. Y ya para 1934, la Secretaría de Agricultura, a través del Departamento Forestal, imponía una política proteccionista en relación a los bosques. Ya llevaban varios años de explotación de los bosques aledaños y existían diversas denuncias a la empresa de Loreto y Peña Pobre por la invasión de predios federales. Entonces se da una veda de protección en los bosques y una prohibición para explotar el oyamel en el Valle de México. Sin embargo, como se puede ver a lo largo de la historia también de esta empresa, a través de contactos y distintas presiones, los Lenz fueron logrando un tratamiento especial para poder seguir utilizando estos recursos. En 1935, en Peña Pobre se instala una máquina de fabricación de papeles de escritura e impresión.
y se anexaba una planta para la producción de pasta de madera con dos molinos y una turbina de vapor. Seguían creciendo y seguían modernizándose. Para este año, 1935, las dos plantas producían 3.500 toneladas de pasta de madera y 7.500 toneladas de papel al año, aunque seguían importando alrededor de 3.000 toneladas de celulosa. Como lo mencioné hace rato, en las primeras décadas del siglo XX y hasta los años 40 del siglo XX, el papel periódico significó el mayor volumen de producción de la fábrica de San Rafael, lo que empezó también a dar lugar a quejas de los editores de tener una política monopolizante en perjuicio de la prensa diaria y de la enseñanza en general. Ante la insistencia de los editores de periódicos principalmente, en 1935, el presidente Lázaro Cárdenas expide un acuerdo en el que se considera que el precio del papel destinado a la impresión de libros y periódicos sí influía en el desarrollo de la obra educativa, que las empresas editoras, con toda justificación, habían solicitado la intervención del gobierno para corregir esos inconvenientes que dejaban en manos del monopolio productor de papel la fijación del precio. Y para evitar abusos del monopolio papelero, se constituye el 11 de septiembre de 1935 la productora e importadora de papel S.A., PIPSA, que podemos ver ahí en la imagen, un folleto de justo el momento en el que surge PIPSA. Era una entidad no animada del espíritu de lucro, así la mencionan, dentro de la cual tenía supremacía el gobierno de la República. Hans Lenz, ante esto, menciona que del supuesto monopolio de la industria pasaron al monopolio del Estado. PIPSA edificó tres plantas agrupadas bajo la directiva de la Secretaría de Gobernación, produciendo alrededor de 400.000 toneladas por año, satisfaciendo en gran parte el abastecimiento de empresas editoras de publicaciones periódicas, así como la demanda de libros de texto gratuitos. Vemos aquí algunas imágenes de 1937, de nuevo de este folleto publicado por ellos mismos y que está en esta miscelánea de la Biblioteca Nacional de México, donde se dice que México contará con una moderna fábrica de papel y se muestran algunas de las máquinas Poudrinier y de las máquinas cortadoras con las que contarían. Aquí vemos más imágenes del mismo folleto, camión de un periódico metropolitano cargando en el exterior de las bodegas de PIPSA y el aspecto de una de las bodegas de PIPSA donde se guardaba el papel destinado a libros y revistas. Como lo dije, principalmente a libros de texto gratuitos y a publicaciones periódicas. En 1939, los Lenz querían imponer una iniciativa para obtener en concesión los bosques de los parques nacionales del Valle de México, pero el Departamento Forestal respondió que los parques nacionales no eran de aprovechamiento comercial. Es así que el principal freno para el crecimiento de la industria era el déficit de celulosa. La importación de la celulosa, sobre todo de pastas químicas que aún no se producían acá, era muy costosa. Y además tenían esta limitante del abastecimiento de madera nacional, ¿no? Que cada vez era mayor. Para este entonces, en México se importaba el 50% de la celulosa que se consumía. Ante esta situación y por la imposibilidad de importar además de celulosa durante la Segunda Guerra Mundial, pues llevó a montar en la ex hacienda de Peña Pobre la primera fábrica de celulosa química en América Latina. Esto me parece que es otro punto muy relevante, ¿no? Algo más en lo que se fue pionero desde Loreto y Peña Pobre. Y es así que en 1940 se construye esta nueva planta y se comienza a producir celulosa química al sulfato. Como les decía, este proceso al sulfato consiste en utilizar distintas sustancias, principalmente alcalinas, sulfato de sodio, carbonato de sodio, entre otras, para eliminar las resinas y las impurezas de la madera, generando así celulosa de mucha mayor calidad, papeles de mucha mayor calidad, resistencia y durabilidad.
La celulosa química, el sulfato, sigue siendo hasta nuestros días la principal fuente de materia prima del papel para la escritura, los papeles Bond, todos los papeles que utilizamos actualmente de calidad más o menos decente para la escritura y la impresión, suelen ser de pastas químicas al sulfato. Y fue en 1940 cuando se instala esta primera planta, y aquí vemos a don Alberto abriendo la válvula de vapor del primer digestor de esta planta. Ya para 1940 se contaba entonces en Loreto con 5 máquinas Foudrinier, estas son las máquinas de malla continua para hacer papel, pudiendo producir casi 80 toneladas diarias de papel. Se tenían 4 molinos de pasta mecánica, también se seguía produciendo pasta mecánica, que producían 20 toneladas diarias, y la planta de celulosa al sulfato producía 30 toneladas diarias. Los principales productos de este entonces eran papeles especiales de escritura, papel tipo craft para empaque, bolsas y otros papeles industriales. Los desperdicios químicos, obviamente estos procesos químicos tenían pues desventajas, y entre ellos eran los desperdicios sulfatados del proceso que iban directamente al río San Bernabé. También se despedían olores y vapores en la chimenea de 40 metros de altura sin repercusión alguna, pues la mayoría seguía considerando esta fábrica como un símbolo del progreso y el desarrollo del país. En mayo de 1941, por decreto presidencial, se establece la veda absoluta de explotación forestal de los bosques del Distrito Federal, pero un par de meses después, seguramente por alguna influencia por allí, se establece otro decreto que autoriza a la Secretaría de Agricultura dar permisos exclusivos a la fábrica de Loreto y Peña Pobre para aprovechar los bosques bajo su administración en las zonas vedadas. Los bosques estaban en peligro, pero la industria papelera sin duda era importante para el gobierno, y las fábricas de Loreto y Peña Pobre eran un pilar en la producción nacional. En 1948 también San Rafael había crecido considerablemente y contaba con 12 molinos para pasta mecánica de madera, plantas de celulosa tanto al sulfito como al sulfato, y 10 máquinas de papel de diversas capacidades en las que elaboraba cerca de 250 toneladas diarias de papel de distintas clases. En el 51 fallece Alberto Lenz a los 85 años, quedando Hans Lenz como presidente del grupo empresarial, y Alberto Lenz Jr. y Walter Lenz como vicepresidentes. También en este entonces, Hans empieza a escribir la historia de Loreto. En el 54 se construye una planta para el blanqueo de pasta mecánica, ya se empieza a pensar también en el blanqueo de estas pastas mecánicas para que tuvieran una mayor calidad o un mejor aprovechamiento, al menos el papel. Y en la década de los años 50 se registran cambios cualitativos y cuantitativos en las ramas de la celulosa y el papel. El mayor incremento en la producción de celulosa fue en las décadas de los años 40 y 50, con promotores nacionales y capitales monopólicos de Estados Unidos, mientras que la producción papelera tuvo su auge en las décadas del 60 y el 70. Aquí hay que diferenciar también dos industrias que tienen que ver aquí. Una cosa era la producción de la celulosa, ¿no? Producir estas pastas mecánicas o químicas, y otra es la producción del papel a partir de esa materia prima o de esas pastas para distintos tipos de papeles. Había veces en que en la misma empresa se hacían las dos cosas, como en San Rafael o en Loreto, pero había otras en las que solo se dedicaban a la producción de celulosa o solo a la fabricación de papel, y eso sigue siendo hasta nuestros días. Mientras que en 1940 había 2 empresas de celulosa, ambas de capital nacional, que eran San Rafael y Loreto y Peña Pobre, para 1970 ya existían 21 empresas de celulosa, entre ellas Kimberly Clark, Ponderosa Industrial, San Cristóbal, Celulosa de Chihuahua y San Rafael. En el complejo de Kimberly Clark, que se considera el principal monstruo papelero del país, montó sus plantas en Orizaba y también utilizó
celulosa de bagazo de caña, como mencioné antes. Y bueno, aquí vemos ya para 1984, todavía unos años después, pues todas las empresas productoras, esta es solo la primera parte, son más de 70 en esta lista, empresas productoras de celulosa y papel, ¿no? El crecimiento fue pues exponencial. Hacia la década de los 70, en Loreto y Peña Pobre pasaron de producir papeles industriales y especiales a producir papeles sanitarios, higiénicos y servilletas. Estaban entrando a un mercado controlado por Kimberly-Clark y otros grandes consorcios papeleros. Hacia el 85, Inversora Bursátil, que era dirigida por un joven Carlos Slim, adquiere Seguros Monterrey, que entre sus activos tenía nada más y nada menos que el 35% de las acciones de Loreto y Peña Pobre. Y es así que en 85 Slim es nombrado presidente de la empresa y Alberto y Hans Lenz quedan como presidentes honorarios. El 17 de marzo del 86 se hace una ceremonia de cierre definitivo de la planta de Loreto, con la presencia del presidente Miguel de la Madrid y muchos ecologistas e intelectuales, pues ahora el cierre de la planta es lo que era el símbolo de modernidad. Ya no el establecimiento, sino el cierre, por cuestiones ecologistas y ambientales. Y desde 1994, en lo que era la fábrica de Loreto, el Museo Sumaya de Fundación Carlos Slim abre sus puertas en el Centro Cultural y Comercial de Plaza Loreto, y el resto de los terrenos fueron destinados a usos diversos, comerciales y de vivienda. Ya para cerrar, en el siglo XXI, y esto es algo muy breve, realmente no tengo mucha más información, pero tengo algunos datos interesantes, pues cuando yo empecé a dedicarme a la restauración de papel, mi mamá comenzó a trabajar en una comercializadora que importaba celulosa. Teníamos unas pláticas muy interesantes sobre el papel. Y es así que he podido saber que incluso en el siglo XXI la industria papelera ha sido la que se ha mantenido con más fuerza y no tanto la de la celulosa. Es decir, las empresas mexicanas siguen produciendo más papel y no tanto produciendo la celulosa que se utiliza para fabricar ese papel. Se han importado celulosas de diversos tipos y calidades, sobre todo de Estados Unidos y Canadá. Aquí vemos una placa de celulosa. Esto es celulosa pura, es de madera de fibra larga, viene de Alabama, de Estados Unidos, y aquí se han eliminado las resinas y las impurezas por un proceso al sulfato, es decir, un proceso alcalino. Y generalmente esto es lo que empresas como Kimberly-Clark, Scribe, Coparmex, que son de las principales en nuestro país, adquieren para la producción de los papeles. Algo interesante también, y que otra empresa que adquiere celulosa de importación es Biopapel, que fue quien compró a PIPSAMEX. Si recuerdan, en 1935 se establece por parte del gobierno PIPSA para controlar un poco este monopolio del papel, y en el siglo XXI Biopapel de México, que es un corporativo de Durango, adquiere PIPSAMEX y siguen produciendo papel tanto en México como en Estados Unidos, como podemos ver ahí en la imagen. Esto solo es como ejemplo, para que vean ejemplos de máquinas actuales de elaboración de papel y la escala humana, el tamaño de los rollos que se generan y bueno, los avances tecnológicos que se han tenido. Finalmente, ya cierro con esto, pues se han buscado alternativas justamente por estas cuestiones ambientales. Sabemos que se utiliza mucha agua y mucha madera para la elaboración del papel alrededor del mundo. Una alternativa es este que se conoce como papel de piedra y que ustedes ya pueden comprar también prácticamente en cualquier lado, que sus fabricantes promocionan como impermeable, biodegradable, imprimible y 100% ecológico. Dicen los fabricantes que normalmente para el papel de celulosa, de madera, se requieren 20 árboles de 20 años de edad y 75 mil litros de agua para producir una tonelada de papel. El papel de piedra, que está compuesto 80% de carbonato de calcio, por eso se le llama de piedra, porque se usa la piedra caliza o carbonato de calcio,
y 20% de polietileno no tóxico, es decir, un polímero sintético. Pues dicen que necesita 70% menos energía para su producción, es fotodegradable después de 12 meses de exposición continua a los rayos ultravioleta, lo cual a mí como conservadora me causa mucha angustia. Y yo simplemente dejo estas preguntas, ¿no? ¿Cómo conservar un soporte que dicen que desaparece 12 meses después de exponerse a los rayos ultravioleta? Y si realmente estamos hablando de un papel, si en la definición de papel entra este soporte compuesto de carbonato de calcio y de polímeros sintéticos, o si estamos hablando de un nuevo soporte de escritura. Y bueno, tenía algunos ejemplos que podremos ver muy, muy rápidamente. Papeles de trapos son impresos en México. Esto no quiere decir que son papeles mexicanos. Esto es un ejemplo también muy común en el siglo XIX, en el que en la misma obra tenemos cierta calidad de papel para el texto y una mejor calidad de papel para las imágenes. Este papel de litografía que vimos que se elaboraba en Loreto y en otras fábricas, que seguramente era de mejor calidad, que tenía una cara más satinada, y que también a contraluz podemos ver la diferencia en grosor y en disposición de las fibras, y por lo tanto en la calidad. Aquí un ejemplo de 1923 de un papel de pasta mecánica, para que vean pues justo las diferencias. Esto es casi madera molida, hecha papel, y que se deteriora considerablemente y que es un reto para quienes nos dedicamos a conservarlos. Otro más de pastas mecánicas de madera de 1928 y uno más reciente de 1962, ya con la marca de agua de Kimberly. Y listo. Ahora sí. Gracias, buenas noches. Hello, everybody. Welcome back. Bienvenidos. After this fantastic presentation, I am very happy to welcome you back. It has been so exciting to listen to all these really interesting research pieces of research. I'm going to introduce Alejandra Odor. She is a restorer. I don't know whether that is correct. She works in conservation. She is trained as a conservator. She has a degree in restoration of movable property from the National School of Conservation, Restoration and Museography, Manuel del Castillo Negrete. And she works at the Department of Conservation of the National Library of Mexico. And our guest moderator today is Dr. Amy Fuller, who is a lecturer in the History of the Americas, 1400 to 1700, specializing in early modern Spain and Mexico. Les presento a nuestra conferencista de hoy, que es Alejandra Odor, que ella está entrenada, como nos informó, como restauradora. Estudió en restauración en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Y nuestra comentarista invitada es la doctora Amy Fuller, que es especialista en la historia de las Américas de 1400 a 1700, sobre todo en la España renacentista y la Nueva España, México, en la Universidad de Nottingham Trent. Amy, over to you. What can you tell us about this presentation? Just one more observation. Por favor, cuando llegue el momento de las preguntas, diríjanlas a la cuenta de UNAM UK, okay? And direct all your questions to UNAM UK. Thank you. Now, over to you, Amy. Sorry. It's okay. Firstly, can you hear me?
Yes. Okay. I'd firstly like to say thank you so much to Alejandra for such a fascinating and illuminating talk, from which I myself have learned so much. Muchas gracias, Alejandra, por esta fascinante conferencia de la que ella ha aprendido muchísimo. I've had the privilege to visit the National Library of Mexico a few times, where I've read and I've handled and touched books from the 17th century onwards. And I've always wondered why the quality of the paper varies so much, and why the early 20th century books, for example, seem so much less durable than their 16th century books. Sí, bueno, ella tiene el privilegio de haber visitado en varias ocasiones la Biblioteca Nacional de México y ha realizado investigación en libros desde el siglo XVII hasta el presente, y justamente se preguntaba por qué había tanta variación en la calidad del papel, especialmente en el siglo XX, que parecen tener mucha menor calidad. And so this talk has really opened my eyes about that. Thank you so much. Tu conferencia le ha abierto los ojos a este respecto. Muchas gracias. And what really struck me about the talk was how important paper is, not only as a necessary tool for communication, for record keeping, etc., but also for our understanding of society in general and how it functions and how it develops. Mm-hmm. Esta conferencia le ha hecho reflexionar acerca de la importancia del papel como una herramienta necesaria de comunicación para mantener registros y demás, pero en particular para entender a la sociedad en torno a él. And Alejandra, your talk has made it clear how we can take an everyday commodity like paper and use it as a case study to show us snapshots into the development of a society. Esto nos demuestra también cómo se puede tomar un objeto cotidiano, una mercancía de la vida cotidiana, y convertirla en un estudio de caso que abarca todas estas esferas. And so, you know, we know that the indigenous people of Mesoamerica created their own versions of books using their own versions of paper. And we know that the early colonial period was a time when the Spanish settlers had to adapt to the materials available to them, but that they also imported a lot of items that they needed or wanted from Europe. And so clearly paper was one such commodity. Uh-huh. De qué manera los indígenas de Mesoamérica tenían sus propias versiones de papel, su propio papel, de lo que eran los libros, y cómo los españoles tuvieron que adaptarse a los materiales disponibles, y también al mismo tiempo llegó un momento en el que había muchos materiales importados. And the goals of the Spanish crown for their so-called New Spain are also reflected in the use of paper, as Alejandra has informed us that the control of the colony itself can be seen to be tied up with the crown's control of the supply of paper. Mm-hmm. Sí, las metas de la corona para la Nueva España se ven reflejadas en los usos del papel, las autorizaciones, las licencias para producirlo y para utilizarlo. Mm-hmm. And not only the supply of paper, but also the types of paper that could be used in an official capacity. Sí, no solo el abasto del papel, sino también el tipo de papel que se podía usar para documentos oficiales. And equally, the process of evangelization, which was a key priority for the crown, is demonstrated by the use of paper. Mm-hmm. El proyecto de evangelización de la corona española se ve reflejado también en el uso del papel. And of course we have the friars, the early friars who they adapted their methods of evangelization, but they also had to make do with what paper they could get hold of. So they used
indigenous paper when necessary. And we can also see the importance of the paper and the importance of evangelization tied up together when we find important figures like Bishop Sumaraga complaining about the scarcity of this important resource. Okay. De qué manera los frailes tuvieron que adaptar los métodos de evangelización, por un lado, pero también a los tipos de papel indígena, ¿no? La importancia de la evangelización también como lo que controlaba todo de alguna manera. Y qué interesante es observar a figuras importantes como Zumárraga quejándose por la escasez de papel. And the development also of stamped paper from sealed paper also beautifully illustrates the transfer of power after independence. Sí, también la evolución del papel sellado y la transferencia de poder una vez que llega la independencia. And this is especially seen with the attempted abolition of sealed paper by Miguel Hidalgo, which was of course totally ignored. And this reflects the idealistic objectives for independence by those who fought for it that were not really achieved in reality after independence was won. Sí, el intento de abolir el papel sellado del cura Hidalgo, aunque se le ignoró, pero revela el idealismo de la guerra de independencia. We have also seen in this talk the effects of global events, for example, industrialization and two world wars, and what effect that had on the paper production. Los efectos de los eventos globales, como la industrialización o las dos guerras mundiales en la fabricación de papel. And also, what the production of paper can teach us about the changing political climate of Mexico, for example, with the rise in popularity of Marxism in the 1930s and the rise of the labor unions such as PIPSA. Lo que nos enseña también sobre el cambio en el clima político de México, la popularidad del marxismo, la popularidad de los sindicatos, como en el caso de PIPSA. And then we were brought sharply to the present day with concerns that are on the minds of everyone who's paying attention to the climate crisis. Y en la actualidad llegamos a los problemas sobre los cuales todos estamos preocupados, que son los relacionados con la crisis climática. But we saw also from Alejandra's talk that these concerns have actually been around for a long time, and that just as today, these concerns for the environment are something that is often trumped by desires for profit. Sí, también nos enseñaste que estas preocupaciones en realidad son muy antiguas, pero que siempre las han rebasado los intereses de ganancias. Los intereses mercantiles. And so much history can be learned by studying one material or commodity, something that we use daily, and you can kind of see the history of an entire nation reflected in this commodity. Sí, se puede aprender la historia completa de la nación en este solo objeto, ¿no? En este solo material que es el papel. Fantástico. And so I have the privilege of asking a first question, I think, if Alejandro is still there. I would like to ask what she believes the future of paper production to be in Mexico, and just as it has, just as the history so far has reflected the history of Mexico, does the future reflect the future of Mexico? Alejandra, ¿cuál es tu opinión acerca del futuro de la producción de papel de México y si esta seguirá reflejando la historia de México? Hola, buenos días y buenas tardes para algunos.
que están más lejos. Quiero agradecer muchísimo a Amy también estos comentarios tan amables de esta información que realmente yo solo recopilé, que ya está ahí puesta en la bibliografía sobre la historia del papel en México. Y bueno, creo que el futuro del papel pues seguirá un poco como hasta ahora. Creo que seguiremos siendo productores de papel, que seguiremos tal vez importando más la celulosa. Eso es algo que se ha mantenido los últimos años, el último siglo. Ya no somos tanto productores de celulosa, la importamos de Estados Unidos, de Sudáfrica, me parece que también. Y lo que hacemos es entonces producir el papel. Y tenemos toda esta variedad de nuevos soportes de escritura, como este papel de piedra que veíamos. Y creo que sin duda, no solo en México, sino en el mundo, se seguirán generando nuevos soportes físicos. No creo de ninguna manera que los soportes digitales vayan a desplazar a los soportes físicos de escritura. Lo deseo, pero también lo creo firmemente. Pero sí creo que por cuestiones ambientales y de recursos, tendremos que ir buscando en todo el mundo, y México no será la excepción, pues nuevas fuentes y materias primas para hacer estos soportes de escritura, que no necesariamente serán de la calidad y de la durabilidad que quisiéramos o que han tenido los soportes de siglos anteriores. Los papeles de trapos para mí son los más maravillosos, los más duraderos, los más resistentes por sus materiales y por su técnica de elaboración. Pero creo que sí, seguiremos reflejando tanto en México como en el mundo y seguiremos adaptándonos. La historia del papel, como lo mencionabas, a mí siempre me ha parecido un reflejo de las sociedades y de lo que ha tenido a la mano. La historia del papel ahora se centró en México, pero en el mundo, al pasar de China, después al mundo árabe, los árabes mantienen la técnica, pero usan los materiales que tienen a la mano, no usan las moreras que usaron los chinos, usan el lino y el cáñamo, que es lo que tienen cerca, y hacen adaptaciones con lo que tienen cerca, y es así como el papel nos va contando esta historia también del ser humano, sin necesidad de escribir o de imprimirle nada, ¿no? Siempre he dicho que el papel en blanco nos dice mucho y que es algo que a mí me gusta ver los papeles en blanco y comprarlos y dejarlos en blanco porque siento que también hablan, ¿no? sobre la historia. Muchas gracias. Okay, let me just try. Perdón, olvidé la traducción. No, está bien. It's okay. We're doing our best. Just a synthesis. Well, thank you, Amy, for this information. She says that she collected it from different researchers. What the future of paper is, well, Mexico will probably continue to produce paper, but it's still importing cellulose from different countries, from the US, from South Africa. But also she thinks that new varieties of material will be produced, such as stone paper, the one she described. She does not think that it will be that textual distribution, I suppose, will be entirely replaced by digital circulation. There will always be something that we can touch in some material or other. Environmental concerns, of course, are critical for this and have stimulated research for the creation of materials. She is a little skeptical about the longevity of new materials. The best paper that she knows is rag paper, because for its longevity and for its characteristics in general. The history of paper, yes, it does reflect the history of society. And she mentions the example of the mulberry tree in China. In the Arab world, they did not use the same material. They had whatever was available to them, such as linen and hemp. So adaptations are inevitable and wonderful. The history of mankind is in a piece of blank paper. Nothing needs to be written on it. Thank you. Amy, over to you. Yeah. Are we, I think, is it time for questions for the... Oh, yeah. Yes, that's right. You're right. Okay. Bueno, a ver, voy a dar lectura
a las preguntas, sí, porque si no. Bueno, se les recuerda que quienes deseen una constancia deben responder, registrarse en el formulario que está publicado en el chat, ¿no? Ok, de Orlando. ¿Puede comentar más sobre las propiedades del papel de piedra? Para mí es un medio desconocido. No sé si tiene propiedades idénticas al papel tradicional, por ejemplo, en la escritura o a mano. Can you describe stone paper a little bit, Alejandra? Sí, bueno, el papel de piedra, yo por eso dejo esta interrogante al final y también se la hago a mis alumnos cuando hablamos de papel. Desde mi punto de vista, no es un papel. Se le llama papel porque es lo que conocemos como soporte de escritura, pero para mí un papel está conformado de fibras de celulosa o de fibras vegetales. Y el papel de piedra es carbonato de calcio aglutinado con un polímero sintético. Si quieren, paro y traducimos, ya no me seguiré. Gracias, no, está bien, está bien. It's just a summary. I'm just trying to give the gist of what you're saying. So she does not consider that stone paper is paper. Cellulose or vegetable fibers need to be in paper, whereas this is calcium carbonate, so it's a different thing. Pero sin duda es un soporte de escritura y se está empleando para distintos usos, sobre todo ahora comerciales. Se usa mucho, por ejemplo, para etiquetas, el gato, para etiquetas de vinos. De distintos productos. Es un soporte muy resistente, lo pueden adquirir acá en papelerías mexicanas, se adquiere por pliego, es difícil de romper, es impermeable, dicen que es también el que usan los buzos para escribir bajo el agua, porque al final es un plástico, y tiene una gran recepción de tintas de impresión. Para impresión es muy bueno, para escritura manuscrita dependerá de la tinta que se utilice, pero también se puede usar y se pueden conseguir ya cuadernos, agendas y distintos libros con este nuevo soporte. Okay. It is a medium for writing. It has been used differently. The commercial uses include labels, for example, wine labels. It is very resistant. It can be it's hard to tear. It's water resistant. It's really plastic. Good for impression, for writing, it depends on the type of ink that you use, but there are notebooks that are being sold made of this kind of paper and other types of books as well. Okay, Mosh, de Mosh dice, qué difícil teclear para llevar el registro de la... Okay. Bueno, la evolución del papel muy rápidamente, pero qué delicia de datos. Disfruté mucho la plática y quedo agradecido con la ponente. ¿Existen algunos productores de papel de trapo en México? ¿Hay grandes, pequeñas compañías que aún lo vendan? Are there factories for rag paper in Mexico? Digamos que para uso comercial, no. Realmente sí existen productores de papel artesanal en México. Oaxaca es una zona que tiene productores artesanales de papel con grandes trayectorias y, bueno, también en la Ciudad de México, en Guadalajara, conozco algunos que retoman estas técnicas tradicionales y sí producen papeles de trapos y de muchas otras fibras vegetales locales con muy buenos resultados, pero se hace ya más a modo de reconstrucción de la técnica, producciones pequeñas para usos artísticos, cosas así, pero sí que se puede seguir produciendo. Ya de forma comercial usamos celulosa de madera principalmente. So only for artisan or handcrafted paper, this continues to be produced, not for commercial use, no, in different cities throughout the country. Just a summary, de Orlando. ¿Hay ya libros impresos en papel de piedra? ¿Puede dar algunos ejemplos? No conozco ejemplos, me imagino que sí habrá ya libros en papel de piedra, y ahí la preocupación, como mencionaba, es la cuestión de conservación. Es un soporte que nos dicen que es biodegradable, que no durará tantos años como estos soportes anteriores, y nosotros en la Biblioteca Nacional seguramente al recibir libros prácticamente todos los días,
estaremos recibiendo algunos de estos tipos de soportes. Tenemos cosas parecidas en algunos mapas también, en obra de gran formato, y que la conservación es un reto. Mm-hmm. Okay, maybe yes, but conservation is a concern because this paper is biodegradable. So when they receive this kind of book, when the time comes for them to receive this type of book at the National Library of Mexico, then conservation is going to be a concern, that they do have maps, large format maps like this. So, okay, muy bien. De María de Los Ángeles Rodríguez, qué interesante información nos proporciona la licenciada Alejandra Ador, felicidades. De Humberto Chávez, muy ilustrativa y apasionante presentación. Felicidades a la excelente expositora. ¿Qué es en particular un batán? Remember the mill, no? We were speaking about the mill in particular. Sí, los batanes justamente eran molinos para batir las fibras, para batir estos trapos principalmente. Entonces lo que hacían eran molinos de madera que a veces tenían también algunos elementos metálicos con la finalidad de separar las fibras. Al elaborar el papel, lo que se busca es aprovechar el largo de las fibras. Los trapos que se usaban eran de algodón, de lino o de cáñamo, que son fibras muy largas y que hace papeles muy resistentes. Y se busca, más que cortar a las fibras, separarlas. Entonces estos molinos, con ayuda del agua y de esta acción mecánica, separaban a las fibras, y esto lo que producía es lo que se conoce como pulpa de trapos, que son las fibras suspendidas en agua con las que se hace el papel. Entonces, digamos que el batán era ese molino en el que se empleaba mucha agua para separar a las fibras que conformaban a los trapos que se reciclaban. Okay, there are mills to make the fibers or to turn them into pulp. They were made of wood with some metallic parts in order to separate the fibers. The length of the fiber was important, or is important, and that's when they use different materials such as linen and hemp. The idea is to separate the fiber and not to break them. Rag pulp is submerged in water. They use a lot of water in order to make paper. Okay, bueno. De Graciela. Buenos días. Yo todavía recuerdo el olor tan particular que salía de la chimenea de la fábrica de Peña Pobre. Yo también. I remember the stink, I would say, that came out from the factory of Peña Pobre. Algún tipo de azufre, ¿no? Algo sulfuroso. Seguramente, okay. Sí, eran los sulfatos. Sí. Sí. This factory, Amy, and all of our English speakers, is very close to UNAM. So we know that very well. Mm-hmm. De Durruti Jesús de Alba. Martínez, buenos días. Las bandejas que vinieron de Europa tenían patrones para la marca de agua, es pregunta. De ahí, de ser así, perdón, ¿hay posibilidad de distinguir entre papeles europeos y americanos con la misma marca de agua? Okay, he's asking about watermarks and whether there was a distinction between Spanish and Mexican watermarks. Sí, bueno, estos moldes que se reporta que venían de Europa eran de Capellades, del mismo molino del que se traía mucho del papel a la Nueva España. Yo me imagino que las marcas de agua o las filigranas que tenía el molde que produce esta marca de agua eran las mismas, y que sería difícil realmente distinguir si fue hecho acá o fue hecho en Europa. También creo que los que se hayan producido acá serán muy pocas cantidades. La mayoría de los papeles que tendremos con estas marcas europeas seguramente serán o habrán sido producidos en España. Mm-hmm. Okay, so all the watermark molds came from the same place, from Capellades. So they use the same filigree. So it's very hard to tell whether the paper had been manufactured in one place or another. Mm-hmm. But mostly they would have come from Spain. Okay. De Guadalupe Cuamazzi, gracias por la conferencia. Una pregunta, pensando en la cantidad de documentos manuscritos virreinales elaborados en papel no sellado, que se hacían a manera de tantos o copias, o como constancia de acuerdos extrajudiciales, recibos, falsificaciones, etcétera,
y ante el panorama de escasez y control estrecho del papel en Nueva España, hay noticia de un mercado de contrabando de papel que surtiera escribanos, amanuenses, litigantes y demás. This is a very complex and interesting question regarding stamped paper. Was there a smuggling of paper? Put it shortly. Sí. Es muy interesante. No tengo una respuesta. No desconozco si existía. Me puedo imaginar que sí. Creo que eso siempre ha existido y existirá. No sé si alguien más que esté presente conozca sobre esto. Realmente no es algo que yo haya estudiado, pero no dudaría que sí existiera por allí algún tipo de contrabando. Mm-hmm. Okay, the answer is I don't know. It could be, because this sort of thing could happen. If there's anyone here who can tell us a little bit about that, you're welcome to do so. Okay, muy bien. De Rubén Valdés, Geraldo. Hola, Alejandra. Dado que te basaste para tu ponencia en el libro de Hans Lenz, La historia del papel en México y cosas relacionadas 1525-1950, ¿podrías decirnos si hay en la actualidad alguna o algunas características del papel producido en México y qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto se adecuó la industria papelera a cómo se hacía el papel mexicano, entre comillas, como lo llama Lenz? O al contrario, ¿cómo se realizó esa adecuación por quienes producían papeles con amate u otras fibras? Can you tell us if nowadays, what are the characteristics of Mexican paper, if that is the case, whether it has changed, and how much the paper industry adapted as they used to do it, and the characteristics of Mexican paper, and the comparison with amate and other fibers. Uh-huh. Sí, bueno, creo que más bien los productores de papel mesoamericano, indígena de tierra, como le llamemos, se tuvieron que ir adaptando a esta nueva técnica de producción de papel, que sí es diferente. El papel amate y el papel de maguey, la técnica de elaboración es más parecida a la técnica de elaboración del papiro egipcio, que fue el antecedente del papel, en el que las fibras suelen ser cortezas internas de distintas plantas, se extraen, se humectan y se superponen y se golpean para formar el soporte. Entonces uno a contraluz puede ver largas fibras superpuestas como en el papiro, el amate es igual, el maguey era igual. Y esta producción de papel occidental que llega con los españoles viene más de la técnica china, que después pasa a los árabes y que entra con los árabes, con la invasión árabe a Europa, y así es que nos llega, que es de dispersar las fibras en agua y con un molde formar la hoja. No se golpean las fibras para formar la hoja, sino que se suspenden en agua y se forman. Y esto es lo que se adaptó en México. Realmente no se siguió haciendo el papel con las técnicas mesoamericanas. Algún tiempo, sin duda, se siguieron haciendo estos papeles de amate y de maguey, pero una vez que se empleó el papel de trapos y se hicieron todos estos molinos, se adaptó a esta otra técnica, que es la que se sigue usando actualmente, dispersar las fibras en agua desde los chinos hace muchos años, 2000 años, hasta la fecha es la misma técnica. Very well. Okay, so she would put it in a different way. It is the indigenous people who had to adapt to the new techniques. Amate and maguey paper are more similar to Egyptian papyrus than where the barks are humidified with long superimposed fibers. But Western paper comes from China through the Arab world and then to Europe, where the fibers are dispersed in water and the sheets of paper are shaped in molds. So Mexico adopted those techniques, rag paper became predominant, and this is what still shapes paper production in Mexico. ¿No? Okay. Desde Facebook, Verónica Alcántara dice, muy interesante tu ponencia, gracias. Otra vez se pueden registrar para su constancia. De Ana Castañeda, qué interesante ponencia, y gracias a la doctora Alejandra Odor y a los organizadores. De Dante Aguilar, qué interesante aprender sobre los sellos de papel a lo largo de la historia.
de María de Los Ángeles Garfias López, fascinante la exposición, gracias. De Olivia Hernández Aguilar, felicidades por tan magnífica exposición. En relación a los periódicos del siglo XIX, en condiciones no controladas, ¿cuánto tiempo más tienen probabilidad de conservarse? What is the longevity of 19th century newspapers? Bueno, como lo hemos mencionado y lo sabemos, el papel periódico no fue hecho para conservarse a largo plazo. Sí es un papel que se deteriora mucho más por la presencia de la lignina, sobre todo, que es una resina de la madera. Y en condiciones no controladas sí puede tener deterioros importantes. Principalmente es la oxidación de la celulosa acompañada de hidrólisis, y lo que nos da son papeles frágiles, quebradizos, muy amarillos. Si se recomienda para este tipo de soportes tratar de tener las mejores condiciones de conservación, poca luz, humedad relativa y temperatura lo más estables posible. Y con este tipo de soportes sí me atrevo a decir que también la reproducción, la digitalización o por cualquier otro medio puede ayudarnos mucho a conservar la información. Mm-hmm. Okay. Newspapers, well, the paper in newspapers was not conceived or designed to last. It is through the lignin that makes it last less. In uncontrolled conditions, it breaks, it rusts, it oxidizes. The ideal conditions for it are little light, stable humidity and temperature. So in the case of newspapers, digitalization is a very important tool to preservation, to conservation. Okay. Seguimos. De Adriana Sámano. Gracias, Alejandra Odor. Me encantó la presentación y mi reconocimiento a los organizadores, en especial a Marina Garone. Y siempre estupenda, bueno, la conducción, se hace lo que se puede, de Adriana González, gracias. Este es el seminario más completo e integral que se ha organizado en torno a la historia del libro en México. Nos halaga mucho el comentario. We're very, very proud. Thank you, Alejandra. Okay. De Maritza Palestina. Buen día, excelente ponencia. Bueno, mi pregunta sería, ¿existe mayor información sobre el papel de piedra? Despertó mucha curiosidad. Stone paper and where we can find it. Sí, existe. Si buscan en la red, hay información sobre su composición. En YouTube hay algunos videos sobre la producción del papel de piedra. Se puede ver cómo el carbonato de calcio, estas grandes calizas, las hacen polvo y después se producen los rollos de papel. Entonces pueden encontrar en la red más información, sin duda. Ok, you may find everything on the internet, how it's produced, how they grind the stones and all that. Ok, de Lourdes Guevara, muchísimas gracias por tantos detalles, magnífica plática. Felicitaciones a la ponente. Congratulations, Alejandra. Amy, would you like to ask or make a comment? Sorry, I forgot I was muted. Lo siento. I've always wondered how watermarks are created. So, ¿cómo se hace las marcas de agua? Sí, es algo muy interesante. En los papeles artesanales, lo que se hacía era poner una filigrana metálica. El molde para hacer el papel era de hilos metálicos, generalmente de latón, y se cosía con esos mismos hilos metálicos una filigrana de metal, por eso se les llama filigranas, con la figura que se deseaba. Y entonces, al momento de hacer el papel, de sumergir ese molde en la tina y sacar y que se cuela el agua, en las zonas con la filigrana hay menos fibras. La filigrana ocupa el espacio que ocuparían esas fibras y por eso es más translúcido en esas zonas. Ya en el siglo XIX se hacen de forma industrial por presión en los rollos, en algunos rollos de la máquina se tiene la filigrana o la marca en relieve y por presión se compactan las fibras en esa zona y también por eso se ve más translúcido. Okay. In
the original processes, paper molds were lined with metallic threads. So the moist paper was submerged into these tubs where the metallic grid determined which areas have less fibers, fewer fibers. So that meant that the figure was traced on the paper, no? After sinking them on the wall, there were fewer fibers on where the filigree was. This was transformed after the industrialization. Things changed. A ver, let me see. Nina Schneider says, thank you for the interesting presentation. When you mentioned paper and reams of paper had seals or stamps, does this mean that each sheet was stamped printed or were there seals on a wrapper? O sea, los sellos estaban en cada hoja o en el papel que las envolvía. Sí, estaban en las hojas de papel estos sellos. Uh-huh. Ahora uno cuando consulta los archivos del periodo Novo Hispano, puedes ver los sellos en cada una de estas hojas, en los tipos de documentos en los que se requería el papel sellado, pero sí es en cada hoja y cada uno de estos sellos tiene los años para los que ese sello era válido. Mm-hmm. So it was per sheet. Every single sheet had the stamp and each different stamp had a different currency or date in which it was allowed to be used. No? Okay. There you go. Facebook. Okay. María de Los Ángeles. El papel de China que se usa para las piñatas en México, ¿cuándo se empezó a hacer a usar en México? What we call tissue paper, no? And I think that is el papel de China. Yeah. Que se usa, we use it to make piñatas in Mexico. When was it started to... When did Mexico start producing tissue paper? Bueno, debe haber sido en el siglo XX. El papel de China es de pulpas de madera. Debe ser tal vez una mezcla. No es de tan buena calidad, pero es de pulpas de madera. Y viendo esta historia del papel en México, en el que fue hasta el siglo XX, en el que realmente ya tuvimos una producción local de este tipo de papeles, pues inicios del siglo XX probablemente, no conozco específicamente para este tipo de papel, pero pudo haber sido desde inicios del siglo XX. Okay. It was in the 20th century. It was produced with wood, by using wooden pulp. It does not have such good quality. So it took some time for when it began to be locally produced. Ok, muy bien, perfecto. Pues ha sido una sesión fantástica, desde los antiguos documentos hasta nuestros libros de texto, hasta el olor de las fábricas de Loreto y Peña Pobre, el joven Carlos Slim, ha sido un recorrido fascinante, ¿no? I think it has been a fascinating journey. Thank you very much, Alejandra. Thank you very much, Amy. We were so glad to have you here with us. Muy bien, los invitamos para acompañarnos en la siguiente sesión, el próximo lunes, que ya será la penúltima. Lo vamos a extrañar, pero ha sido encantador. Entonces, a ver qué podemos idear después de esto. Thank you very much. See you on Monday for the penultimate session. So we hope you can join us. Y hasta pronto. See you soon. Bye-bye.